carita de loma. Empieza a tener mucho valor porque empezamos a pensar en la vuelta a casa, volver a casa, una casa inundada y destruida, los elementos de limpieza, todo lo que se les ocurra que tiene que ver con limpieza. Y lo demás que viene trayendo la gente es agua mineral, leche en polvo o leche larga vida, pañales, ropa abrigo especialmente para los chicos, frazadas y colchones. Es el esquema básico y la gente es lo que está trayendo. Es una respuesta muy superior a la esperada, muy superior. Y nosotros queremos abrazar a los que han vivido esta tragedia. No sabíamos bien qué hacer porque son los números tan duros de los que han vivido, pero de aquí le queremos decir que no están solos, que los queremos acompañar y que esta es una manera de decirles que estamos con ellos. Estamos mañana, viernes y el sábado de 8 a 20 y estamos viendo qué hacer el domingo y las semanas que vienen. Le proponemos a todo el país, porque en todo el país nos están llamando, que cada uno arme su equipo solidario en la escuela, en el trabajo. Nosotros necesitamos ahora que la Argentina se organice un poco ahí donde están para ver qué va pasando en La Plata y en los lugares afectados. La semana que viene es una semana de volver a casa y una semana para organizarse. El que no puede llegar acá va a tener un lugar seguramente en algún lugar del país para poder colaborar. Bueno, justamente ese es el punto. Digo, en el resto del país, aquellos que quieren colaborar, ¿no hay todavía direcciones para que puedan acercar la mercadería? Todas las Cáritas de todos, de toda parroquia, de todo templo, de toda capilla y todas las comunidades judías. Toda comunidad judía y católica en algún lugar de la Argentina está ahora recibiendo la ayuda para los más afectados. Soy socio gerente de una empresa de transportes donde estamos proveyendo de las unidades para la logística de transportar todo lo que la gente impresionantemente está donando. Es un eslabón importante el transporte crítico porque la gente tiene mucha capacidad para donar, pero por ahí para trasladarlo al lugar es la complicación, ¿no? Y en este caso, la gran cantidad. Estamos llenando un semirremolque de 15 metros de largo, que con capacidad de 28 toneladas cada uno, en 4 horas. Este es el quinto camión. Ya está llegando el que descargó hace una hora en La Plata y va a ser el sexto. Trajimos unos colchones, ropa, abrigo, comida, almohadas, algo de comida. Es la primera vez, sí, que venimos a ayudar con tantas cosas. Es un dolor terrible porque uno lo ha pasado. En el 67 nosotros lo pasamos ahí en Ingeniero Bunge y también quedamos sin nada. Entonces eso nos toca de muy de cerca. Y sabemos lo que es perder todo. Y no, nosotros en ese momento no pedíamos nada. Nos recuperamos como pudimos. Y bueno, y sabemos el dolor que pasa a la gente que está en este momento así. Todo lo que podemos y lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Es lo único que podemos hacer, una manito para todos. ¿Qué pudieron recolectar para traer esta tarde? Mucha ropa, mercadería comestible, algún colchoncito o algo, lo que podemos. Ropa, libros, juguetes, algo para los chicos también, ¿no? De todo un poquito. Tratamos de colaborar. Traemos 12 bolsas de consorcio llenas. La mayor parte son frazadas, ropa de abrigo, pañales, zapatos, zapatillas, bueno, todo lo que se ve, sábanas, almohadas, almohadones, todo lo que pueda hacer falta en este momento. No es que nos sobre y lo que nos sobra lo traemos, no. Muchas cosas por ahí que estaban en uso, pero bueno, decidimos traerlas porque hay gente que las necesita más que uno.